saw it written and I saw it say, Bingo Moon is on his way. None of you stand so tall. Bingo Moon, then I get you all. And it's a Bingo Moon. Yes, Bingo Moon. Bing, 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 bing. Bing Moon. Bing, 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 bing. Bing Moon. Mi nombre es Silvia Valdez Ovalle, tengo 41 años de edad. A mí hace apenas 2 meses me detectaron cáncer de mama. Me realizaron una mastectomía. Apenas estoy en mi inicio de tratamiento. Este es mi cuadro. Lo llamé un nuevo camino a una nueva etapa de mi vida. Yo todavía, como les digo, todavía no hice un tratamiento, pero este es mi camino y donde yo voy a terminar con esta luz resplandeciente. Mi nombre es Zoraida Garza, soy paciente del Hospital San José. Fui invitada a este taller de arteterapia y la verdad, pues yo nunca había hecho una pintura, es mi primera vez. Con ayuda de un estudiante, ¿verdad?, pude lograr esta pintura que para mí representa un cambio en mi vida, este Pegaso. La luna es quien rige mi signo, que es el signo zodiacal Cáncer. La estrella fugaz es mi madre, que está cuidándome desde el cielo. La flor de loto, eso representa para mí mi persona, porque a pesar de la oscuridad por la que he estado pasando, este túnel, he podido ver la luz. Así como ella puede sobrevivir en el pantano, yo también puedo sobrevivir a esto. Y el colibrí para mí representa a mi suegra, es un ser muy querido para mí. También para mí fue una experiencia maravillosa el poder compartir con todos estos jóvenes que tengo aquí conmigo. Unas pláticas muy amenas, muy agradables. Pues ahora sí que aprendí algo nuevo que nunca había hecho, ¿verdad? Y pues estoy muy complacida. Mi nombre es María Elena de León, tengo 53 años. Mi cuadro le puse La vida tiene nuevas oportunidades. Y este cuadro lo hice porque viendo en mi vida, ¿verdad?, al decirme que tenía cáncer, pues me imagino que para todo mundo lo identificamos con la muerte. Al decirme a mí que tenía cáncer, yo así pensé, pues ¿cuánto me queda de vida? Pues ya empiezas a ver las cosas y qué he hecho y ahora qué voy a hacer. Entonces, tú te sientes en la vida como que se te oscurece tu vida, y por eso es que yo dibujé esta nube como con una tormenta, porque sientes que estás en ello, en una tormenta ahogándote, que sientes de que pues ya no hay un futuro. Pero como van pasando los días y vas viendo que sí hay tratamientos, que hay soluciones, empiezo a animarme más. Conforme va pasando el tiempo, voy viendo los tratamientos y saliendo, ¿verdad? Voy viendo ya un arco iris, que yo lo reflejo, el arco iris, como una esperanza. Me siento de que la vida sigue, de que no pasa nada, de que sigo siendo la misma mujer que he sido siempre, que sigo siendo una persona con metas que se pueden hacer, que no me impide nada seguir adelante, que no me falta nada. Thank you.
yo soy María René, una acompañada de Franco, de los que hicimos el proyecto. Yo la verdad no pinto, pero me tocó pintar tantito ahí con María Elena lo que pude. Es una experiencia muy padre, muy bonita. Me llevo muchísimo tanto de la pintada como de María Elena, como de todas las mujeres de aquí, todos los pintores, los que vinieron a ayudarnos, la doctora Melina. Y pues nada más agradecer por el tiempo que nos dieron. Sé que tuvieron que hacer ajustes, todo es un sacrificio. Y pues ha sido fácil, la mejor experiencia de toda mi vida.